you said you didn't receive. What you said Mike, you didn't need. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like a ¿Cómo andan, gente? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo easter egg de Watch Dogs 2. Y esta vez les traigo dos easter eggs, no solamente el de GTA V de Jimmy y Tracy, también les traigo el easter egg del Mannequin Challenge. Así que está bastante mamón que Watch Dogs haya puesto. Hay demasiados easter eggs muy buenos en el juego. Creo que Watch Dogs puede ser uno de los títulos con más easter eggs de todos los juegos que hay, porque en serio hay tantos que hay por descubrir. Pero en fin, en este video les voy a estar mostrando el principal, que es el de GTA V, que es una gran referencia a GTA V, sobre todo a los hermanitos, a Jimmy y a Tracy. Jimmy y Tracy salen aquí, según yo. Déjenme aquí, muevo a todos estos pinches vehículos que me están estorbando el paso. Gracias a Dios podemos hackearle sus vehículos. Es que son Tesla, todos los de aquí de Watch Dogs son Tesla, entonces los podemos matar para que se vayan ahí y se nos estorban. De hecho, esto, easter egg nuevo confirmado, Watch Dogs, cómo hackear a un Tesla, ¿no? Y lo acaban de ver. Pero en fin, vamos a sacar primero aquí el dron para robarle dinero a esta persona y les voy a explicar de qué va el easter egg de GTA V. Como sabrán ustedes, la mayoría, en GTA V, Jimmy y Tracy, que son los hermanos hijos de Michael de Santa, siempre se están peleando, discutiendo, se están gritando a cada rato. A cada quien entras en la casa se están igual gritando, o sea, están siempre peleándose y cada quien está en su rollo, ¿no? Jimmy está siempre en los videojuegos y eso, en su pedo, hamburguesas, comiendo. Y Tracy siempre quiere estar o bailando o haciendo algo en su red social o haciendo algo pues de mujeres de ese entonces, de la época de GTA V que se plantea, ¿no? Pero bueno, aquí en Watch Dogs 2, cuando nosotros empezamos a hacer misiones, va a llegar un punto en el que nos den una misión secundaria. Y esa misión secundaria es este easter egg de GTA V. La misión secundaria trata sobre darle como una lección a la sobrina de una de las chavas de aquí de Detse, que es la organización que se plantea Watch Dogs 2. Y una vez que le das la lección, pues te dan esta cinemática. Vean, les voy a dejar aquí para que chequen cómo, cuando entramos a hackear, nos encontramos con Tracy de Santa, según esto en Watch Dogs. Véanlo bien, gente. Oye, tu sobrina tiene muchos seguidores. Una mezcla de pedófilos y adolescentes. Les vendrá bien una lección sobre seguridad en internet. No te preocupes, le daremos un pequeño susto. Hola chicos, soy Cindy alias DanceBo01 y esto va dedicado a JohnBoy415. ¡Oh! ¡Jimmy! ¡No entres aquí, Jimmy! ¿Para qué carajo iba a hablar yo ahí? ¡Ah! ¡Pues esta mierda es tuya! Así suena la música de verdad perdedor. Sí, me da un chingo de risa ese paso, ¿no? Ese paso que hace aquí Cindy. Aquí le ponen Cindy y como pudieron ver, su hermano al que le grita Jimmy. Y como pueden ver, se ve que están en cuartos diferentes, se odian, se está gritando. Es una gran referencia, no lo sé, pero vamos a no amargar el video. Vamos a decir, no mames, esto no es Watch, esto no es GTA V, no mames. Vamos a no sean amargados, carajo. Vamos a hacer este easter egg de GTA V y plantearnos que sí, que esta es una referencia a Jimmy y a Tracy. Como pueden ver, aquí está ya bailando, muy feliz. El cuarto, me atrevo a decir que igual en el cuarto puede, no sé, que se parezca a los pósters de esto. Es bastante cagado. Después de esto simplemente repite los pasos y lo que tendremos que estar haciendo para completar esta misión simplemente es molestarla cambiándole la música, y así le hablará a Jimmy y pasan estos diálogos cagados. Vean.
Pero ella sigue dándole con todo. Dance Boss 01 sigue dándole con todo. Pero está bastante cagado, les digo. Están gritando Jimmy y ella. Inclusive aquí le grita a su mamá. Es prácticamente lo que todo el tiempo cuando estamos en la casa de Michael estamos escuchando. Peleas entre Jimmy y Tracy. Entonces quiero que ustedes me lo digan en los comentarios. ¿Creen que sea una referencia? ¿Creen que de verdad no tenga nada que ver? Pero vean, inclusive les digo el cuarto, los pósters de música, los discos, inclusive creo que el pincho azote que también tiene Tracy en su cuarto está muy muy cagado. Y cuando ya de por fin la molestas, pasa esto. Bueno, ahí no sería una buena referencia porque Jimmy no hace ejercicio, pero X, sigamos. Y perdemos la conexión de la pobre Tracy. Pobre Tracy. Misión cumplida. Gracias, hombre. Más tarde tendré una larga conversación con Cindy. Mientras tanto, crearé un paquete para ayudar a los chicos a protegerse en línea. Si es de TedSec, lo usarán. Porque TedSec es genial, ¿no? Eso espero. Así que les digo, ahí está todo, es una misión secundaria. Si ustedes tienen Watch Dogs 2 y quieren verla por ustedes mismos, simplemente van a tener que seguir por la misión de por la historia de la campaña, no sé ya ni qué estoy diciendo. Y bastante rápido, como a las, ¿qué será? Unas 4 horas de juego, no estoy muy seguro, 3 horas de juego, si están jugando las campañas muy muy tendido. Se van a encontrar con esta misión secundaria donde tienen que venir y darle una lección a la sobrina esta de la chava. Pero bueno, aparte de eso, les digo, Watch Dogs tiene unos easter eggs muy muy buenos. Tiene una infinidad de easter eggs que descubrir. Y uno de los que recién había dado cuenta la siguiente semana era del Mannequin Challenge. Aquí en Watch Dogs hay una opción donde puedes hacerte un fotógrafo hipster y empezar a tomarle fotos a todos los puntos de ubicación que te ponga ahí. Y en uno de esos puntos de ubicación me ponía un punto que se llamaba el Mannequin Viviente. Como pueden ver, ahí dice, y dije que vine a verlo y descubrí que sí, que era un tipo hashtag Mannequin Challenge, ya saben, como este popular que ponen la música y no se mueven y hacen estas tomas buenas. Pues sí, imagínense que prácticamente podría ser un Mannequin Challenge. Así que a ver, los actores, música. There's a real crowd, please. Small world, all the friends know of me. Young bull living like an old geese. Sí, pues ahí está el Mannequin Challenge aquí. Bastante mamón, les digo, bastante mamón. Aquí igual no sé si de verdad hayan tenido la intención de hacer esto, pero ya que de repente vi que se decía el Mannequin Viviente y cuando me vine aquí vi que están haciendo este tipo de poses, luego este vagabundo aquí pasando y quitándome, arruinándome completamente la toma, pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hashtag Mannequin Challenge en Watch Dogs 2. Y así como estos dos, les digo, hay una infinidad. Ya vieron hace rato las oficinas de Google aquí en mi canal. En mi canal secundario estoy sacando muchas más cosas. Hay una tipo liga de go-karts electrónicos que estoy subiendo. Si les interesan mucho los videos de Watch Dogs 2 y ver más y saber todo lo que pueden acerca de este juego, suscríbanse a mi canal secundario, porque ahí estoy subiendo mucho contenido de este y contenido como easter eggs o misterios o ese tipo de cosas. Inclusive hasta un mitos y mentiras de Watch Dogs 2, ¿no? Imagínense. Pero bueno, les digo, también está hay uno easter egg de Jurassic Park que es increíble, que encuentras una de las Jeeps de Jurassic Park. Y lo más cagado de esa camioneta es que cuando tú tocas el claxon suena un T-Rex o un velo, no, suena como un T-Rex, un dinosaurio T-Rex, y se empieza a alborotar toda la cámara y toda la gente se asusta y es un caos total. Les digo, hay muchos easter eggs muy buenos aquí en Watch Dogs 2, señores. Así que si quieren que les traiga más contenido de esto, si quieren que les enseñe muchos más easter eggs y buenos easter eggs buenos como estos dos que les puede interesar, simplemente
solamente digan en los comentarios y digan: Talent, danos más easter eggs, danos más huevos de Pascua, por favor, Talent, te lo pedimos. Así que, gente, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse a este canal para que lleguemos al 1,000,000 de suscriptores, porque ya nos faltan poco. Ya, sé que nos faltan, todavía suena mucho 300,000, pero cada vez es más poco pensando en dónde estábamos hace un año. Y recuerden dejar su like, pasarle este video a todos sus amigos para que vean y opinen sobre el easter egg de GTA V y este del Mannequin Challenge. Y nos veremos en el siguiente video. Pásense a mi canal secundario y vean más contenido de Watch Dogs.